Un joven llamado Alan está locamente enamorado de una piba llamada Diana. En realidad ella se ha acostado con media ciudad de Londres, con todos menos con él. Como dijo Oscar Wilde, la diferencia entre un amor eterno y un capricho es que el capricho dura más. Así que está encaprichado. Desesperado, loco de amor, ya no sabe qué hacer. Un amigo le da la dirección de un viejo raro que tiene fama de alquimista, que vive en un altillo. En realidad ella se ha acostado con media ciudad de Londres. Entonces le presenta la tarjeta. Oh, Mr. Alan, dice él, y le arroja sobre la mesa la tarjetita como si fuera un objeto pringoso y sucio. Mr. Alan, espero que sea cierto lo que me han dicho, que usted tiene toda clase de pócimas extraordinarias. Ah, sí. Yo solamente vendo cosas de efectos extraordinarios. Por ejemplo, fíjese en esta botella que tengo acá. Este líquido es incoloro, inodoro e insípido, parece agua. Sin embargo, basta una cucharadita de té, una sola, para tratar especialmente a una persona. Se mezcla con el café, el té o cualquier otra bebida. Parece agua. Y la persona nada nota. Tampoco quedan rastros en la autopsia. ¿Pero qué me está diciendo? Eso es un veneno. Yo no emplearía una palabra tan fea como veneno. Llamémoslo detergente. Es un detergente de personas. Perdóneme, pero no sé de qué me está hablando. No me gusta el lenguaje que usted usa. No, perdóneme. Soy un viejo cínico. No me tiene que tomar en serio. Llamémoslo detergente. No hay como darles a las personas una buena dosis de lo que quieren para que después quieran otra cosa, aunque sea más cara. Por ejemplo, mi detergente de personas lo cobro muy caro. Esa cucharadita de té que yo le dije, que es suficiente para tratar a cualquiera, la cobro $5.000. Ni un centavo menos. Pero yo no quiero nada de eso. Yo más bien busco el polo opuesto, todo lo contrario. Busco el amor. Ya sé que usted no venía a buscar eso, mi estimado Mr. Alan. Mi filosofía de la vida es la misma que la de los narcotraficantes. A la primera te la regalo, a la segunda te la vendo. La gente eventualmente compra lo más caro, aunque deba ahorrar. Ahí ya entenderá, no se preocupe. Es un detergente de personas. Quiero que sepa que mis pócimas de amor son terriblemente efectivas. Figúrese, basta hacerle beber una pequeña dosis a una chica para que ella cambie totalmente de manera de ser, de la indiferencia pasa a la adoración. Si le gustan las fiestas, a partir de ahora las va a detestar. Va a tener miedo de que en alguna fiesta usted conozca a otra chica y se la robe. En realidad ella se ha acostado con media ciudad de Londres. No va a querer que se ponga frente a las corrientes de aire, por miedo a que usted se enferme. ¿Usted fuma? Oh, medio atado por día. Lo va a obligar a dejar de fumar. Se mezcla con el café, el té. Bastará que usted llegue un minuto tarde a casa para que ella se aterre. Solamente va a desear en el mundo estar a solas con usted. Se interesará por todos sus pensamientos. ¿Dónde ha estado? ¿Qué hizo? ¿A qué hora vuelve? Nunca se va a separar de usted. Jamás le concederá el divorcio. Será muy insistente. Eso quiero yo. Ese es el verdadero amor. Que piense solo en mí o va a pensar solamente en mí.
usted? Soy un viejo cínico, no me tiene que tomar en serio. Perdóneme que habla usted tanto. La pócima de amor, ¿cuánto vale? Espero que no sea tan caro como el detergente de personas, no. Ese vale $5,000, ni un dólar menos. No, a mis pócimas de amor, como le dije antes, las cobro mucho más baratas. Es un detergente de personas, es prácticamente gratis. La cobro $1. ¡$1! Por esta maravilla, por esta fuente de felicidad, me va a cobrar $1. Sí, a la primera te la regalo. Bueno, el tipo le paga. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Usted me ha dado la felicidad que tanto busqué. ¿Eh? Gracias nuevamente y adiós. Nunca utilice la palabra adiós. Digamos más bien hasta la vista. Hasta pronto, señor Alan. El cazador, John Collier.